Y en Cajamarca, la policía intervino 8 inmuebles y logró detener a la organización criminal Los Rápidos y Furiosos de Santa Apolonia, implicados en el robo de medio millón de soles de la Universidad Nacional de Cajamarca. No lo tengo la llave. Está con llave, está con llave. Saca eso, porque son abusivos. Eres mi control. Este es el momento en que la policía ingresa a una de las 8 propiedades que intervino en un operativo sorpresa en Cajamarca. Buscaban a los integrantes de la organización criminal Los Rápidos y Furiosos de Santa Apolonia, quienes tenían un rosario de denuncias, entre ellos el robo de medio millón de soles de la Universidad Nacional de Cajamarca hace 3 años. El mismo, a mérito de una ardua labor de inteligencia operativa, asimismo también a través de las escuchas telefónicas, un trabajo más que profesional que ha realizado la policía, se ha llegado a un buen objetivo, que ha sido la desarticulación de esta organización criminal. Como lo explica el coronel Alberto Laureano, vocero del Frente Policial de Cajamarca, en total se detuvo a 7 personas, entre ellos al cabecilla de la organización criminal, Edward Joel Julca Taculí, alias Edward. El año 2020 han cometido un delito contra el patrimonio, robo agravado en agravio de la Universidad Nacional de Cajamarca, llevándose aproximadamente casi 500 mil soles. Asimismo, el presente año han herido a una dama y sustrayéndole todo su dinero en efectivo. También se tiene conocimiento, hay denuncias que se dedicarían a la microcomercialización de drogas, asimismo como al hurto agravado de vehículos menores, llámese motolineales y motocars. Se autodenominaban Los Rápidos y Furiosos, como la conocida película, porque se consideraban más rápidos que la justicia, y añadieron el nombre del sector en donde se formaron, el barrio Santa Apolonia, ubicado en la parte alta de Cajamarca. Se les incautó 1 kilogramo de marihuana, 500 gramos de pasta básica de cocaína, motos, celulares y otras pertenencias. Por acá, en la casa hay droga, y no es poca cantidad, y hay variedad. En las cuales se han intervenido en 8 inmuebles en la ciudad de Cajamarca, un inmueble en la localidad de Chepén, perteneciente a Trujillo, La Libertad, asimismo en el penal de Huacariz, donde también se ha intervenido en 3 áreas. El operativo fue encabezado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAC, y contó con el apoyo del Frente Policial de Cajamarca y la Policía de Chepén, La Libertad.